Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al territorio Santos Modelo. Hoy Santos recibe al Club de Fútbol América y ya estamos listos para el inicio de partido. Qué gusto, Andy, qué gusto estar contigo, con Ricardo, a toda la gente, un fuerte abrazo. Vamos a ver, es un partido bravo para el América, es una visita complicada. Santos perdió el primer partido, pero después se repuso y hoy es un equipo que pinta muy bien. Y mira, viene Richard Acevedo. Espectacular abajo, haciendo un atajadón con la mano izquierda. Richard pisó el área, Ricardo Peláez le pegó de primera intención. Gran atajada de Acevedo. La importancia, ¿no?, de los volantes que siempre adelanten, que siempre acompañen y que lleguen al área. Balonazo largo hacia el frente, Cáceres intenta ganar, lo hace de buena forma, apreciado. A continuación, tocando en corto, viene Bruneta, tocó hacia un costado, un poco atrás del servicio. Cuidado que puede venir el disparo, prefiere tocar en corto, el de dos, ¡Lupe! El servicio, Razo, que acaba recorriendo todo el área, Ricardo Peláez, cerca estuvo el 1-0. Primera gran llegada de Santos y tenía la doble opción, ¿no? Ese tipo de centro para que cerrara por el otro sector su compañero. Vendrá el córner en punta de la izquierda, Bruneta a ejecutar el córner. Esperan hasta 5 adentro del área. Bruneta, servicio muy cerrado. Atención con este, el remate que se va por un costado. Lara prefiere amagar. Atención que esta puede ser. Lara levantó la vista. Atención, Sendejas le va a pegar a puerta. La barrida defensiva correcta de Hugo Isaac Rodríguez. Acaba rechazando la pelota. Ahora viene Bruneta. Buen ritmo de partido. Llegando ya a los 15 minutos. Parece que sí se tironeó Sendejas. Qué preocupante lo de Sendejas, ¿eh? Acá sí se va a ver, mira. Se tocó atrás, ¿eh? Ya estaremos yendo con el profe Ibáñez. Y es ahí donde en el esfuerzo quiere regresar Sendejas, hace un esfuerzo bastante fuerte y es donde termina sintiendo el tironcito, ¿no? Es una pésima noticia para América. Parece que es Brian Rodríguez, a ver dónde lo pone, sí. Si tira cabecita por derecha. Cuando vendrá ya con el esférico el equipo local. Balonazo largo, van a buscar a Harold y ganó. Harold le va a pegar de derecha. Sebastián Cáceres le metió el cuerpo, se metió al área, le pegó de pierna derecha, inatajable para Óscar Jiménez, el equipo local. Santos lo está ganando 1-0 con una definición exquisita de parte de Harold Preciado, que ganó con fuerza, que luchó contra Cáceres, que lo acabó desplazando. Y acá estamos viendo la repetición. Y como respaldo de Cáceres, tienes que cerrar adecuadamente. Estuvo a nada tal vez de cortar la jugada, pero pudo haber intervenido mejor. Atención, el centro, el remate, fuera. Cerca estuvo Henry Martín. El remate que pasa por un costado. Buen servicio, Ricardo, desde la derecha. Cerca estuvo el 1-1. Sí, lo mejor de América son profundidad por los costados. En este caso no se llegó a línea de fondo, pero viene un centro a muy buena zona. Y mira al Dedos, freno de mano, puede venir el servicio. Dedos prefiere jugar hacia atrás. Jair ahora con el esférico, se bota Correa, juega para él, pedía la pared. Correa puede ir de zurda. Ahí viene regresando Tost y están haciendo muy bien el trabajo defensivo. 3-4, Ricardo, buena bola. Brian el empate, Brian le pegó. La salvada de Hugo Isaac. Espectacular, Hugo Isaac Rodríguez mandó al córner. Era el empate para el Club de Fútbol América Ruso, de tiro de esquina. Bestial lo de Hugo Isaac Rodríguez. Está teniendo un torneo espectacular y esta es una salvada. No sé si la pelota realmente iba a portería, pero siguen esperando los mismos 5. Tienen que colgar la pelota. Sí, Fidalgo ya lo hizo. A primer palo, atención, la peinada. Acaba rechazando la defensa. Le va a pegar Brian, engancha. De Brian de zurda. Brian le pegó a puerta, pide córner. Para la fecha pasada, que jugó los 90 minutos contra Serbia y después te dejo con esto. Claro, le pegó a puerta. ¡Palo! Y después Óscar Jiménez se queda con el esférico. Corrió con suerte. Cerca estuvo el 2-0. Atajadón de Jiménez, ¿eh? No pegó directo en el palo. Atajadón de Jiménez. Traigo los lentes puestos. Los acabo de comprar hace dos días. La desvía Jiménez. Y te lo apuesto. Te lo apuesto aquí. El balón ya lo tiene otra vez Santos. Acaba tocando en corto. Cuidado, Aldo. Gira ruleta. Le pega puerta. ¡Aldo! Palmas para Óscar Jiménez. Otra vez mandando la pelota y desviando la brava córner. Y qué bueno lo del joven Aldo López, porque hace un giro extraordinario, queda de frente a la portería, tiene tiempo y espacio y dice de acá, le surto un bombazo al arco y apareció
la mano salvadora de Óscar Jiménez. Muy bien, iba a su posición. Estaba justamente Aldo López, acaba sacando de cabeza Bruneta. Ahora le mete velocidad Fidalgo. Si le hacía falta era amarilla. Atención que sigue Bruneta. Nadie lo detiene, continúa Bruneta. Prefiere tocar en corto. Correa le puede pegar a puerta. Correa buscó la derecha. Para mí, Cáceres no debe ser titular. Para mí, Reyes tendría que ser opción. Valdés ahora. Toca hacia adelante. ¡Penalti! Penal para el América. Valdés pegó una pelota. Filtró de buena manera. Le pegaron justamente a Richard cuando intentaba. Antes de finalizar la primera parte, Henry Martínez contra Carlos Acevedo. Henry le pegó. Pasos, la cobró al centro. Atención con Fidalgo, buscando la zurda, prefiere con Diego Valdés. Cabecita a continuación, la pasada de Reyes, sigue Cabecita, se mete al área. Cabecita, mira el centro, de parte de Cabecita, acaba sacando la defensa Fidalgo en corto. Valdés le pegó a puerta. Acevedo, y fuera de lugar después de Cabecita, la mandó a la tribuna. ¡Qué atajada de Acevedo! Sí, gran atajada, muy buena llegada de América. Richard iba a puerta, 5 en la barrera, atención, Richard le pegó. ¡Acevedo! Espectacular Acevedo, otra vez a mano cambiada, mandando hacia el tiro de esquina. Le pegó Richard y le pegó bien Russo. Y nuestro Richard Tex-Tex sacando una pelota increíble de Acevedo. Y viene el córner, Richard centro, atención, Cáceres estaba solo. Ricardo, qué mal remate de cabeza. Imperdonable. A nutrir al equipo. Lara la va a colgar al área, atención, a segundo palo, Cabecita, la busca Henry, el segundo, ¡Henry! Muy bien lo de Félix, acaba tapando y con las manos atrás, no había absolutamente nada, habrá movimiento de mano. Y otro centro venenoso de Lara, del sector derecho, decía que tiene esta buena capacidad. El árbitro dice que no hay nada, Cáceres recupera, tuco para Lara, tres adentro del área, atención, servicio que va para Henry, a las manos de Acevedo, cerca el América. Buena conexión, ahora sí. Había tenido la posibilidad Roger Martínez. Nuevamente este centro de Lara, muy preciso. Henry Martín se elevó muy bien y al momento de girar el cuello lo hizo demasiado evidente. 5 en la barrera, pidió Acevedo. Roger Martínez, que no ha tenido 4 nada más. Acabó pidiendo Roger Martínez, le pegó Roger. ¡Gol! Después revisar a detalle, ¿no? La falta que le hacen a Roger. Te dejo. Mira, Roger le pegó. ¡Acevedo! Espectacular Acevedo. Mandando la pelota al córner. Habrá tiro de esquina para el América. Es una bomba de Roger Martínez. Acaba sacando Campos. Esteban Lozano no puede hacer una buena recepción. Acaban reventando. Cuidado, Preciado. Acá lo intenta ganar Santos. Va contra Cáceres. Le metieron el cuerpo. La pelota queda viva. Óscar Jiménez hace piernas. El árbitro dice que se terminó. Se acaba el partido. Santos y el Club de Fútbol América empatan 2-2 en un juego de goles y de buen fútbol. De lo mejor que hemos visto a lo largo del torneo.